Ok, listos y preparados, recibamos a nuestros queridos hermosos padrinos. Jesús Seguil Velázquez, por favor, con su amada esposa. Y también nuestro querido Amelio Mamani Quispe, con su amada esposa Denise Colque Mamani. 5, 4, 3, 2, 1, ¡suena! Con mucho cariño, para tu hermana Eric, al foro, mamá.
Wow. Eric, una vueltecita. Está libre, está libre, está libre. Mireia, una vueltecita. Wow. Ponte los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Ahora sí, cachete con cachete. Ojitos con ojitos, boquita con boquita, y así se va poniendo dulce esta tarde. ¡Ponen los aplausos, señores, por favor! ¿Cuántos quieren ver beso? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver beso? Levántenle la mano. ¿Dónde está la familia de Eric? La familia de Mireia, levántenle la mano. Señoras y señores, se viene el beso más impresionante. Pero para ello, ¿dónde están los padrinos? Unos segundos, a ver. Voy a invitar al padrino. Por favor, ¿dónde está el padrino? Jesús Seguín Velázquez. Por favor, ¿dónde está? Venga para acá, mi querido padrino, junto con tu esposa. Con tu esposita, los dos, por favor. Pastor Jesús. Ahí está, wow. Muy bonito, en esta preciosa y hermosa. Por favor, ¿quién tiene que enseñar el beso? Los padrinos, ¿sí o no? Por supuesto. Y el padrino me decía que en la mañana venimos con una experiencia, con una trayectoria muy bonita y hermosa. Yo creo que el padrino ya sabe el beso de 5 minutos, de 10 minutos, de 20, wow, no sé, de más para allá. Por favor, señor padrino. Su esposita, por favor, que se ponga ahí. Frente a frente, mejor, sí, por favor. Ahí nada más. Ok, chicos. Mírenlo, por favor, a ver. Mírenlo, por favor, a ellos. Aprenda, por favor, el beso de ellos. Claro que sí. Pastor Jesús, los gorditos sabemos que están bien. Ok, listo, preparado. A la una, a las dos, y a las tres. Beso, beso, beso. Vale o no vale. Vale o no vale. Seguimos. Beso, beso, beso. Y seguimos. Ahora vamos a perder la costumbre. Vamos de frente, el chape, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Camarógrafo, por favor. Los nervios, los nervios. ¿Sí? Y aquí la dice, queda, wow, bueno. Ponte los aplausos, por favor. Ustedes, dice, ustedes, por favor, chicos, vamos. Frente a frente, por favor, vamos. Ustedes, frente a frente, por favor. Eso es. Bonito, bonito. Ajá. Y una manera muy especial, por favor. ¡Listo! Los niños, por favor. Los niños, por favor, ahora sí. Señoras, señores, damas y caballeros, vamos a presenciar este beso espectacular. Primer beso ante todo este público, ¿eh? La gente vino por el beso también, eso tiene que considerar, ¿eh? A la una, ayúdenme a contar. A la una, a las dos y a las... ¡Beso, beso! Siga, siga, que siga, que siga. Fuerte los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Continuamos, por favor. Tomen asiento, señores, gracias, gracias, gracias. Tomen asiento, por favor. Continuamos en esta hermosa y preciosa tarde. A continuación, voy a invitar, por favor, para iniciar este tiempo especial. A nuestro querido pastor Otto Laurente. ¿Dónde está mi pastor Otto Laurente? Por aquí, por favor, para hacer una oración respectiva. Muy bien, fuerte los aplausos, señores, por favor. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Adelante, por favor. Más al pueblo maravilloso de Dios, que una vez más nos reunimos en este precioso y hermoso local, y en este tiempo vamos a dar el segundo programa, y para eso vamos a orar y haciendo una oración de apertura.
porque nuestro invitado de honor es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano arriba, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Amén. Aquí el pueblo de Dios exalta y glorificamos el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces nos ponemos de pie todos y le vamos a dar la bienvenida al amado Espíritu Santo. Incline su rostro. Padre bueno, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y para la honra tuya. En este tiempo glorifícate y manifiéstate en este precioso tiempo. Tú eres nuestro invitado de honor. Si tú no estás aquí y esta fiesta no empieza, Señor, en el nombre de Jesús, que los cielos se abren, que los cielos se derrame tu gloria y tu presencia en este tiempo, y todo, Señor, este lugar se llene de la atmósfera de la presencia tuya, oh Cristo de la gloria, y bendiga todos los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga al pueblo de Dios y alabe y glorifique al Señor. Bendiciones. Buenos aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Continuamos en esta tarde de gala, en esta tarde impresionante. A continuación, para todo el público, vamos a presenciar y gustoso se puede presenciar en esta hermosa, preciosa hora. Voy a invitar nuevamente a nuestros queridos y estimados respetables el día de hoy, Eric y Mireya. Fuerte los aplausos para ellos, por favor. A la pista, al centro, por favor. Vamos, chicos. Hijos, por favor, gracias. Queremos dejarlo a los novios este momento único para que puedan disfrutar y a la vez puedan aprovechar nuestros camarógrafos, por favor. Toda escena, todo este tiempo espectacular. ¿Ok? ¿Ready? ¿Cuánto queda, mi hermano? 5, 4, 3, 2, 1, luces, cámara, acción. Adelante, por favor. Ya
aplauso, señoras, señores, damas y caballeros. Por favor, chicos, no se vayan, quédense ahí, por favor. Continuamos y seguimos. A continuación, voy a invitar, por favor, a los padrinos. Los padres, también, por favor. A ver, invitamos el tiempo nupcial. Tiempo de baile, por favor. Se viene en esta hermosa, preciosa hora. Para ello voy a pedir un voto de aplauso, señores, señores, por favor. De los aplausos. Gracias. Por favor, nos acompaña la orquesta Reja en esta oportunidad, por favor. ¿Estamos, chicos? A ver, los padrinos. ¿Estamos listos, padrinos? Ok. Ahora sí, por favor, entonces, vamos. 3, 2, 1. Por favor, adelante, caballero.
Por favor, Benita Guamán Wilca, Víctor Castro Guamán. Cuando ustedes quieran, chicos, ¿están listos, preparados? Luces, cámara, preciosa. ¡Fuerte los aplausos! ¡Continuamos! Señoras y señores, damas y caballeros, cuando ustedes quieran, por favor, pasen adelante. Voy a invitar a José Portillo y Hilda Robles, los papitos de la mamacita, de la hermosa Mireida. Ahora sí, señoras y señores, esto suena. Sí, vamos, ahora sí, 3, 2, 1, ¡pa!
La llavita, dice la llavita, a ver, la última, por favor, vamos a ver. 3, 2, 1, vamos. Yes. Queridos pastores, que están pastores, a mis ahijados todos y también a los señores padrinos, Jesús Seguín y familia, padrino Amelio, mamá Niquispe y familia, hijo Eri, hija Mireira, primeramente les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes. Primeramente doy gracias a Dios por brindarme una parte de su sabiduría y paciencia para cuidar y entender a mis hijas que hoy día me hacen sentir feliz. Gracias.
en ese día muy importante, ellos consagran su matrimonio de amor frente a Dios y frente a sus señores padrinos presentes. Para mí es un orgullo de que mi familia sea incrementada, que hoy mi hija se ha formado su propia familia. Mis felicitaciones y les deseo un mejor día para ustedes. Feliz día, hijos. Estamos muy agradecidos por toda la familia. También agradezco a todos los familiares presentes, a mis tíos, a mis tías que han venido de muy lejos desde Quilicuyo. Veo con ese traje de mi tierra natal, de Quilicuyo. Y me recuerda, de repente un poco de tiempo, llegará muy pronto. Pero gracias, tías, les agradecemos a toda la familia, a los vecinos, a los amigos. Y vuelvo también a decir a mis pastores que están presentes acá, todos mis familiares. Gracias, hermanos. Gracias y Dios me las bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Estamos muy agradecidos de parte de la familia y quedamos muy agradecidos con su presencia de cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por honrarnos por su tiempo. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Así, caballeros, a continuación voy a invitar a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, para el tiempo de Britis. Voy a invitar, por favor, a Darío Seguil. Por favor, recibamos con fuertes aplausos, por favor. Fuertes, fuertes los aplausos, calurosos aplausos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ok, ¿cómo estás? Un gusto inmenso. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes, en esta preciosa tarde. Bueno, gracias por prestarnos su tiempo para poder estar acompañando en esta boda de Eli y Mereila. Bueno, ha llegado el tiempo de brindar con cada uno de ustedes, y para lo cual yo les invito que se pongan de pie, por favor. Puestos de pie, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, que el Señor puede bendecir el brindes correspondiente. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por esta pareja que ha unido sus vidas en tu presencia, Señor, y en presencia de todos sus familiares. En tu nombre, Señor, queremos brindar por esta unidad, por esta armonía de toda la familia presente. Gracias, Señor Jesús. A ver, arriba las copas, a ver, los flamantes esposos enlazan, por favor, para el brindes correspondientes. Salud, padrinos, salud a sus queridos padres, en el nombre del Señor. Salud con toda la familia presente. Ok, muchísimas gracias. ¡Fuerte los aplausos!
A continuación, vamos con las palabras, por favor. Palabras de agradecimiento de los esposos en esta tarde rigurosa, una tarde bonita, una tarde espectacular, alucinante. Es un gustazo, Eric. ¡Fuerte los aplausos para Eric! Ahí está. Acompañamos un segundo. Es el tiempo para ellos. Música. Música. Suéltame, por favor. Claro que sí. Muy bien, hermano. Sí. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga a los recién casaditos. Vamos entonces con... Bueno, buenas tardes con todos. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Van a disculpar. Estoy un poco nervioso, emocionado. Bueno, quiero agradecer primeramente a mis familiares, ¿no? Que lejos han podido venir, han hecho el esfuerzo, a los amigos, a las amistades, también quiero agradecer a los familiares de mi esposa, al señor Percy, tío Percy, gusto, señor Waldo, tíos todos, muchas gracias por venir. Ay, estoy nervioso, disculpen, por favor. Es fácil para mí estar parado aquí enfrente ante esta multitud. Los veo, me miran y me pongo nervioso. Muchas gracias por venir. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Espera con todo el cariño y entusiasmo. ¡Los aplausos! Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, doy gracias a Dios por permitirme vivir este hermoso momento y también agradecer a mis padrinos, a mis familiares, aún pastores que vinieron desde lejos y a mis amigos. Por lo tanto, nos sentimos muy felices. Gracias, muchas gracias. Continuamos y seguimos en este día espectacular y trascendental. Ok, a continuación voy a invitar oración por los alimentos a nuestro gran amigo, siervo de Dios, Amelio Mamani Quispe. Ok, mejor, aprovechamos. Por favor, Mirela, no te vayas todavía, vengan por acá, chicos. Por favor, un segundo nada más. Se viene el corte de la torta. ¿Cómo podemos pasarlo por alto, por favor? Ahora sí, ¿dónde está la espada? Necesito una espada, por favor, ya. De buena vez. Ahí está. Ahí está, listos, chicos, sonrían, bonito, gustoso para los dos, por favor, ya como tiene que serlo. Ok. A la una.
Ahí está. Vamos, chicos, provecho. En la boquita, en la boquita. Eso. En la boquita. Y aquí ahora ya no son dos, solo son uno. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Vamos, abre la boquita, abre la boquita. Eso es. Ay, ay, ay. Para Eric, un gran tototototote, por favor. Wow. Vamos a ver. Eso es. Por los alimentos, mi hermano Amelio Mamani Quispe. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Cuántos están felices esta tarde? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos quieren saborear? Pero primero, amados hermanos, amigos presentes, vamos a agradecer al Señor por este día tan especial, especialmente por la bendición que Dios ha preparado en este matrimonio de mis hijados. Y les voy a pedir, por favor, los que desean ponerse de pie, pueden ponerse de pie o inclinar sus rostros para dar gracias al Señor. Amado Padre, Jehová de los ejércitos, Dios soberano, en esta hora, Padre, recibe toda gloria, toda honra, porque solo tú haces posible, Señor, que estos eventos se cumplan, se ejecutan, papá. Gracias. Hoy, Señor, quiero darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, por los alimentos. Que, Señor, la bendición que pones en este matrimonio. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Oramos, Padre, que sigas bendiciendo a todas las personas que han preparado, a todas las personas que han aportado, Señor, para este evento tan especial, de gran bendición para la familia. Muchas gracias, Dios mío. Oramos también, Señor, por aquellos que, Señor, en esta hora tal vez no han almorzado. Hay mucha gente que no ha desayunado. Tu misericordia alcance también a todos, Padre. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, queremos servirlos los alimentos que has traído a este evento, a este bonito lugar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias con todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Amén. Continuamos y seguimos. A continuación, por favor, se viene el rico provecho para degustar, para chuparse los dedos. Reja como tiene que ser. Ahora, adelante, caballero. Por favor, Abelardo, buenas tardes. Un gustazo, mi hermano. Claro que sí, muy buenas tardes a todos los hermanos, a todos los comensales que en este día pues han dado asiento a este lugar. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones, Pastor Darío Seguí. Gran amigo, muchas bendiciones, Pastor Darío. Pastor Jesús, también los considero también como parte de mi familia. Y siempre cada vez que vengo a Cusco, me acuerdo de ellos. Y pues estoy ahí tratando de ubicarlos por aquí y por allá, ¿no? A mí, y a todos los hermanos de Caichihue, siempre los llevo en mi corazón a cada uno de ustedes, hermanos. Para Amelio, gloria a Jesús. Bendiciones, hermano Amelio. Qué sorpresa. Que hoy día también sea padrino, hermano. Bendiciones. A ver, vamos a cantar algunos temas musicales. Vamos a tocar con la Orquesta Cristiana de la Reina. Y sabemos que ese día,
A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la mesa más alegre? ¡Que levante la mano arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡La mesa más alegre! ¡De aquí para allá! ¡De aquí allá! ¡De aquí para allá! ¡Y vamos a gozarlo con todos los hermanos de Cusco! ¡Gracias!
y a todos los mozos también que están repartiendo este riquísimo potaje especial en este día. Muchas gracias, y a todos los comensales, buen provecho, buen provecho. ¡Hola, Lenny! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Para ti, mi creador! ¡Esto es Orquesta Cristiana! Siempre con esa alegría. Muy bien, mientras nosotros seguimos con las gracias a la banda, nuestro creador, esta maravillosa tarde. Un saludo para Orquesta Cristiana, para la gente hermosa de Coyocuyo.
¿Dónde está la gente de Coyocuyo? Levánteme la manito. Coyocuyo, bracitos arriba, ¿eh? Coyocuyo, Sandia. Ahí está la gente hermosa de Sandia. Coyocuyo. Coyocuyo, Sandia. Un gran saludo a mi hermano, gran amigo Euclides. Eso. Mi padre. Está feliz, contenta. Y junta, dentro de un rato, vamos a. Usted ya sabe que es hermano de Euclides. La gente hermosa de Huancayo. Levanten la mano arriba. Levanten la mano y esto dice así. Tu presencia, mi corazón.
continuamos en esta preciosa y hermosa hora. Provecho. ¿Dónde está la mesita que está comiendo? Levántemelo para ti, arriba, por favor. A ver, ¿dónde está la familia de Mireida? Levánteme la mano. Levánteme la mano la familia de Mireida. Provecho, provecho, buen provecho. La familia de Eric, ¿dónde está? Que no los veo. ¡Ah! Está por aquí. Abelardo, la familia de diferentes lugares el día de hoy se ha reunido. Será una cita muy especial en esta fecha crucial, en esa fecha tan importante para pasarla súper bien con toda la gente linda, con toda la gente hermosa, para gozar y disfrutar como tiene que serlo. Claro que sí, mi hermano Lenny, tenemos una sorpresa aquí y está listo para poder ingresar. ¿Cuál será? ¿Hacemos el conteo de 5 para abajo? A ver, 5, 4, 3, 2, 1, esto es para ti con mucho cariño. Sabor. Lo nuevo, lo nuevo.